Hay que fijarse las fatiguitas que han pasado los flamencos con esos señoritos pesados que los tenían cantando, bailando y tocando hasta que no podían más. Con la gindama a esos aviones que lo llevaban después de 30 horas a un tablao de Japón. ¡Qué miedo! Ellos, tan familiares, tan, tan de su tierra, solos por esos mundos de Dios. ¿Qué valor han tenido que echarle a la vida durante muchos años? Para buscarse el pan y sobrevivir malamente, a pesar de su mucho talento. Esta noche quiero recordar a los que se quedaron en el camino. Esta noche quiero recordar las fatiguitas. Lo vamos a hacer en un tono de humor. Y lo vamos a hacer con un flamenco que acabó triunfando en el humor. Chiquito de la Calzada, que canta así. Ven la campana. Blaro.

Bueno, eh, el humor el ha humor nacido en mí, eso, eso lo vivo yo y eso me gusta con locura. Uh -huh. Pero yo empecé de cantar flamenco. Bueno, eso empecé digo. con los capítulos Malagueños, un espectáculo muy grande que había en Málaga. Uh -huh. Lo salió y lo llevaba Don Luis Pérez de León, sí. directo Pero después yo me metí en un cuadro flamenco que era Los Sevillanos. ¿Tú has pasado fatiguita. Yo ¿no? he pasado muchas fatiguitas, de verdad. Porque tú te fuiste a Japón para ver... Japón, que... dos años estuve allí en Japón y, y, y le daba la mano al mismo dos o tres veces. <laughs> sí, y además se te puso Esto... un, un poco carita de japonés, carita ¿eh? Carita de japonés, y, yo... y bueno, salí para hacer unas cosas muy graciosa allí, eso sí. de verdad. Seguro por la de mi padre, no te engaño. Pues salimos del tablado porque allí son ocho horas, ocho horas más que, que en España. Ya ves tú, dos relojes, uno de España y otro de Tokio, para, para ver, calcular y el, el horario. claro. Y salimos del tablao y había un zumo que yo le llamo los zumos. Estas las montarinas, esa, esa gente tan grande, esas 300-400 kilos que te cae de la cama por los dos lados, los más grandes del mundo. Uh -huh. Y entonces pues una de las bailadoras tenía unas tonterías muy grandes, uh -huh. <laughs> el niño dando el mamá al niño, estaba mamando, chupando, soplando. Uh -huh. <laughs> era, era una bomba de mano. Oh. Entonces, ¡Dale! Tu madre! Y salimos a riendo todos de, de tablao y viene un zumo de esto, para no coger humedad, en lo alto de una tabla. La tabla tenía lo menos 60 centímetros cúbicos, mm -hmm. muerto y se fue para ella le hizo mano a las tonterías. Anda. Y yo le digo, llévatela para tu casa y mañana se la trae. No <laughs> la soltaba, la, no la soltaba. la no la soltaba. Y yo roneando, digo, soy cinturón negro coño chipado, don maricato, hablándome, ojallo, si me se ahí, como habla. Yo me prendí yo lo preciso para comer, porque aquí no hay quien coma, ni con los palillos ni nada. Y entonces, tirando, dice, oye, ¿me está usted haciendo daño? Y a poner, oh no! Y me pongo de pie, no estoy sentado hace pie algo así, ronear oh, ¡jaile! no! Supo lo que mi padre. Y di una patada, una farola que había allí, y se pagó la bombilla de arriba. No. Parece que estaba muy conmigo para ayudarme. Vete aquí que te va a matar el puta este porque tú no ves cómo está. Y le metí una patada a las farol y a hacer la luz. No. Y a poner así, oh no, no, no. 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 <laughs> no, <laughs> no, no, no. <laughs> no veo lo que tengo aquí. Eh. Sentencia italiana. Oh, no, no. Y una de las veces que me ha dijo, niña corre para allá. Corre para abajo. Ahora que me está saludando, corre, corre. <laughs> Sí, porque el saludo allí es un poco hojana, ¿no? Un poco falso, ¿no? No, ellos tienen costumbre de, de hacer Ignacio así, doblándose. Coño, se va, o sea, anuncia, doblá, ¿Sí? y, y se mueven, ¿eh? y yo están Pero que a lo mejor es mentira, que le está diciendo uno reverencia y se está cagando en sus mulas. Yo qué sé, yo, en... pero como tiene las costumbres, es si te costumbre. saluda, que no lo saluda? De, claro. Otro día que fui también, dormíamos en Nakameguro, <Lion ríe> viste qué gracia, <ríe> de <ríe> pueblo. Tokio... Dormí en Nakameguro. Teníamos nosotros allí un, un apartamento, dormíamos allí. Y entonces, pues, los trenes vienen allí a 300 y pico kilómetros por hora. Yo no he visto correr más en mi vida. Y entonces, preparado todos. ...prepararse señores, te chumba. Ahora, cuando abro las puertas, tira la Y lo estábamos preparados y llegó el tren hasta ti, abrí la puerta rápido. Yo, con una velocidad, ...mira te corrí que salí al otro lado del tren. Lo juro por la hora de mi madre. Qué y yo digo, qué... Y los artistas. Cinco, o cinco estaciones. Quiere decir, de allí, allí, cinco para quedarte allí. Salí con una velocidad que era. Un uh -huh. eran ¿Pagan bien los japoneses? Sí, pero tiene que tener cuidado con la moneda si no te la quita. ¿Mangones? Mangones, y después a la hora de comprar en las tiendas o cualquier cosa, te cuesta allí una barra de pae como si te pusieran un empate. <risa> <risa> sí, oh, joder. Y bueno, ¿y el ¿Pan bueno? Pan muy bueno, pero la barrera así un chiquitito, un café para no coger sueño toda la noche. El niña, el tinto ya es la entrada de en un piso. Sí. Lo más caro del mundo. el sitio más caro que te has encontrado. Y después un filete, el filete yo me comí un filete, después llevaba un año allí, y yo a echarle paloma y me comí un filete, para ver cómo estoy de los bronquis <laughs> <conductos risa> <locales. risa> <Ole. risa> bronquios porque tengo que ¿Eh? cantar la Merce Merarda y a Mariquilla, para claro. la hora, y entonces tengo que cantar garrotilla y un agudos muy grande. Me comí un filete porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, pues esto, que es. Sí. Y me compré un filete allí y el filete me, contó, me costó la entrada de en un piso, seguro por la gloria de mi padre. Ah. Pero es el filete en la sartén y a salvo a no. Y yo con el tenedor y el cuchillo, no, que se lo en la sartén, me cago todo. Se quedó el filete así. ¿Tú oh, comes con una lupa? Uh, uh, Recién de Qué barbaridad. Fatiga de muerte. Claro. Porque allí lo que se come son. No, que no son alimentos muy. Bueno, alimentos. Bueno, me el chuchi. Pues, te gusta a ti? ¿El chuchi? ¿Ese quién es? Ese, Dios, eh. El te no sé es. Pero tú comías con los palillos, el arroz allí. Palillo no me enteré yo en dos años que estuve allí. Uh -huh. No daba. Me dice que ahí la tapa, y al final tenía que estar así. ¡Ja, <laughs> <laughs> <El contacto. risa> Claro, sí, es, que, ah, no, es que no, 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 no me ir. compraba De seguro claro. no me compraba. No se compraba. Serpientes peladas por allí por las calles, en algunas calles de, esta de, de, de de Tokio, en los cubos, me ah, pánico. Esto? Esto es tarzán. Ah, bueno. Y luego 22 horas de avión. Yo me he tirado 30 horas de avión, más tiempo que la puerta. 30 horas. 30 horas. La primera vez que fui fue Málaga-Madrid, Madrid-Londres, Londres-Moscú, Moscú-Alaska, y de Alaska-Tokio a rincón de la victoria que fui. 30 horas. ¿Y qué, 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 qué hiciste durante 30, 30 horas? Estaba horas esperando, tomaba un value, cada momento un balio. Me tomé tantos valios que llegué y al cuarto baño y no me podía pedirle mover. Me quedé todos los pies dormido y ya era uno, una momia. Era una momia. Una momia, tío. Pues, pues, no corra, no corra. Eso es.

por haberlo recogido a las dos de la mañana me vinieron a llamar, estando con mi tana, me, tuve, me tuve que levantar la mano en el evangelio. La pongo hasta que me muera. Muera aquello del pillayo. Los <coughs> cantes del pillayo.

Que si A PRUEBA mi pusiera por ella no odiera la vía. <laughs> me dice el niño al padre, papar, papar, papar. Aplica esta muleo, papar. Y dice el padre, creo que no, hijo mío, porque la fábrica trabaja un negro y viene todos los días en bicicleta. <laughs> ¡Ole! Le, dice, pero, Le dice el niño al padre, papá, papá, papá. Eh, a no se vi una pared en el campo haciendo una guarrería española con el cuerpo humano, papá. Y dice el padre cobarde. Ah, con que tú eras el de la linterna. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!